Es esta la primera asamblea realizada en el país de cara al 12º Congreso de la organización, tras un proceso que abarcó más de 50 congresos de zona. La participación activa de 200 delegados provenientes de los 8 municipios de la provincia permitió el intercambio en temáticas fundamentales como el papel integral de la Unión de Jóvenes Comunistas como vía para proporcionar un espacio inclusivo en el que todos los jóvenes encuentren oportunidades para involucrarse y contribuir en la sociedad. Sin duda, el proceso de fortalecimiento y revitalización de cada una de nuestras estructuras que desarrolló nuestra organización como parte de este 12º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas llegó en un momento muy importante, proceso que llegó a todas las estructuras de base, pero que también concluía en los congresos de zona. Es un barrio donde están nuestros jóvenes, donde están nuestros militantes, donde no están nuestros jóvenes que no son militantes, pero además donde están esos jóvenes desvinculados del estudio, del trabajo, pero que también hoy ya forman parte de ese programa que se emprende con el fin de vincularlos a cada una de estas tareas. Proceso el cual también lleva una seriedad en todo lo que vamos a desarrollar, porque estamos garantizando que el resto de los procesos que como organización realizamos y también para poder conducir al resto del universo juvenil que representamos, tenemos que tener cuadros valiosos, cuadros comprometidos, cuadros que cada vez tengan mejor ejemplo y mayor nivel de sacrificio. Y para eso hay que trabajar con tiempo. En debate con el miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, se destacó el proceso de crecimiento de la organización, así como el papel fundamental de las reuniones ordinarias como espacio clave para la deliberación. Proceso que realmente ha logrado poner en mejores condiciones a la organización en la provincia para estar al frente de cada tarea que prioriza el territorio como todo el país. Los jóvenes al frente de cada prioridad de la provincia, convirtiéndolo en su verdadera epopeya. Si eso lo logramos a lo largo y ancho de cada municipio y de cada provincia del país, estoy convencido de que la compleja situación que hoy vive el país, no solamente que la podremos enfrentar, sino que podremos salir de ella lo más rápido posible. Por su parte, la primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, Ailín Álvarez García, resaltó la necesidad de transformar los esquemas y adaptarse a los tiempos actuales. El encuentro concluyó con la elección de la delegación que asistirá al Congreso y del Buró Provincial de la organización, con Anisley Cordero González como primera secretaria. Aliena Armas Enríquez, Notisur.